Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto en poderlos saludar. ¿Cómo les fue de apagón terrible la ciudad? Bienvenidos a este México nuevo, a este México que, como que ustedes dijeron, sí que siga. Bienvenidos a este, a este México. Qué bruto, la verdad, la ciudad de cabeza. Por eso ofrezco una disculpa. Por eso es que estamos entrando algunos minutos tarde el día de hoy, porque lo que teníamos listo y ya preparado con el apagón borrón y bueno, en fin, en fin, en fin. Pero aquí estamos, aquí estamos con todos ustedes saludándoles. Bueno, 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 damas y caballeros, eh, te actualizo, rapidín, te actualizo. En NBA, 66-61, los Celtics de Boston ganando el tercer juego de la serie. Oh, cielos. Houston tenemos problemas. ¿Te imaginas tú? ¿Te imaginas que llegue a ganar este encuentro los Celtics con un 3-0 sobre Mavericks? Híjole, sería como que una losa Considera el Mike tu mejor punto de vista. Bueno, mientras saludamos a quienes ya se están incorporando y claro, este, no sé cómo esté el tema de tu internet, todas estas cositas que circulan, patrullan por nuestra frontera, nuestra agobiada frontera. Bueno, damas y caballeros, bueno. Entremos en materia, ¿qué es lo que se presentó el día de hoy? ¿Qué fue lo que? Se lo a David Chaires, quien se conecta y se, este, y se reporta. Bueno, 69-61, quedan 6-49, 6-49 del tercer periodo. Eh, hay que, bueno, rapidísimo, comentar así como que de entrada del tema del... De, de cómo están pesando las lesiones por Zingis, que aquí lo ven ustedes, muy serio este jugador el día de hoy no está con los Celtics, un hombre el número 8 de los Celtics, importantísimo en el tema de la um, recuperación en, en el tema del, del de la defensa lleva tres bloqueos espectaculares sin lugar a dudas por Zingis y se espera que próximamente para el juego 4 pudiera ya estar listo, pero lo que sí es todo un hecho lo que sí es todo un hecho es que el día de hoy comerá banca por el bien. Había estado ausente una parte de los playoffs, pero afortunadamente ya este, había regresado. Pero bueno, tiene una lesión extraña y complicada y por eso el cuerpo médico decidió tomar esa, hacer esa decisión. Por el otro lado, el 77 de los Celtics es, es Luca, porque luego me, confirmo, me confundo perdón con el otro, el de Denver Nuggets este, creo que este es de Eslovequia, ¿no? Algo así por el estilo. Ya ampliaron a 10 puntos su ventaja los Celtics de Boston, 71 a 61, damas y caballeros. Bueno, en fin, el hecho es que, el hecho es que uh, ampliando su, su ventaja los Celtics, y bien pudieron administrarla, bueno, ya la redujeron a 8 puntos eh, los uh, Dallas Mavericks la ventaja, eh, vamos, el margen de ventaja que les llevan los Celtics no hay nada determinado ni firmado, pero uh, si juegan como esto, buscando los tres puntos insistentemente, los Celtics pueden cometer un error, deben votar más, buscar la pintura, pelotas de dos de dos, uh, eh, vamos, canastas de dos puntos, más que obsesionarse con los tres puntos, que ahí es donde sí la, cajetea bastante, la, la, la cajetean muchos equipos, porque en la medida en que no encestan la de tres, están automáticamente regalando las oportunidades. Se mantiene 71-63, 5-29 por jugarse todavía en el tercer periodo, damas y caballeros. Te decía el 77 de Dallas Mavericks, este, no sé por qué le digo Paunovic, no, si no es Paunovic, este, Luca, pues bueno, lesionado, está jugando infiltrado, así había jugado el partido número 2, y bueno, ya de ahí de zurda, llevaba 19 puntos hasta el medio tiempo, no sé si ya llegó a 21 o a algunos poquitos más, se reduce a 6 la ventaja que llevan los Celtics, por cierto, a México, Argentina, básquetbol, partidos de este, de. Vamos rumbo a los Juegos Olímpicos, uno en Juárez y otro en Chihuahua. El de Juárez va a ser al día siguiente, después de que jueguen los Bravos contra las Águilas de la América, el 24 de junio. 24 de junio, damas y caballeres, caballeros. Jesús Serrano, muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Ah, oh, Kira Irving, ¡uh! No puede, no puede concretar. Bueno, el día de hoy, ¿qué fue lo que sucedió, damas y caballeros? Que los bravos del FC Juárez enfrentaron en su segundo partido de pretemporada al Mazatún. Sí. El Mazatún, que ahora es dirigido por Busevich, este el, el Rey Miedos, así lo bautizaron en Monterrey. Miren, aquí tenemos al Manos Huangas de Hugo González, este Saldívar apretando la marca, etcétera, etcétera. El equipo ganó. Jesús Serrano, buenas tardes, ¿cómo estás? El equipo ganó, los Bravos ganaron 4-2 según se depende del boletín, porque créeme lo que estoy más enterado de lo que pasa en Santos o de lo que pasa con uh, Atlas que lo que está sucediendo con los Bravos del FC Juárez. Por cierto, felicidades a Elías Lozada que ya es papá. Ahí le vi la, la foto, no me lo ha confirmado, pero lo veo ahí muy, este, muy contento con un bebé en los manos. Que Dios te lo cuide muchísimo. Bueno, el tema es, el tema es que dependiendo del boletín vas a poder ver el grado así como que de intensidad. ¿Con quienes alineó Barbieri ahora con Sebastián Jurado? Cambió a Beni y ahora metió a este a Sebastián, Abella nuevamente en lateral de la derecha y Mosquera en el te recordarás que este el, el, el brasileño venía jugando en esta posición en, en el lateral de la de la derecha, ahorita me acuerdo del nombre, bueno y a Bella eh, que de hecho no le convencía mucho a Fácil el nivel con el que vino José Abella. Bueno, Moisés Mosquera en la central, ahora alineando con Jared Ortega, Ralph Orkin, lateral de la izquierda, Chino Venegas y Diego Campillo, ter que terminaron jugando de titulares algunos partidos sí, otros no, el Chino Venegas, Manu Castro, Jairo Torres, Dieter Villalpando y Ángel Saldívar. Uh, por ahí dentro del mundo de la especulación y todo este tipo de cosas. Eh, se habla de que está haciendo la pretemporada Pérez Buquet y este y no sabemos nada de Michael Santos o sea, no hay lista de quienes causen baja ni mucho menos tengo que de repente extraño ahí a, a alguno que otro porque no tenemos información de, de los bravos todos son filtraciones que te puedes encontrar que a final del camino no nos conllevan a nada los goles los goles fueron anotados por Manu Castro no sé en qué minuto Aitor García, Pérez Buquet y Avilés Hurtado de Penal. Así es, y que al encuentro estuvo la patrona Alejandra de la Vega en dicho partido. Por el otro lado, déjame te digo que, de acuerdo a lo que reporta Mazatlán, ahí te va, este. Es el segundo partido de pretemporada de los Cañoneros y son muy breves. dicen que los goles del partido por, por Mazatlán fueron anotados por Anuar Ben Ruoma y Gabriel López. Eh, juveniles de Mazatlán, <coughs> perdón, mismos nombres de... Los anotadores por parte de los bravos y que el partido se llevó a cabo en la loma en Querétaro y se disputaron cuatro tiempos de 30 minutos. No tenemos cambios, no tenemos nada. Por su parte, Mazatlán, los cañoneros habrán de jugar el próximo sábado visitando a Toluca como parte de su preparación. Así es, es lo que tenemos de por parte de los Bravos del de FC Juárez. Y, y siguen poniéndose bien la defensa. De eh, los Celtics en este cerrado partido. Bueno, damas y caballeros, um, ¿qué te digo? Bueno, um, recordemos el tema, y bueno, más como para ponerle sal y pimienta, recordemos el tema que a Robert Dantes y Boldi me lo cesaron como técnico del, de los Tigres, supuestamente por una filtración. Lo extraño y lo curioso es que rápidamente, rápidamente, encontraron a este hombre, a Paunovic, que está dirigiendo ya el equipo y todo este rollo. Y se había acusado a este hombre, viejo conocido en Ciudad Juárez, a Miguel de Jesús Fuentes, como ser el autor intelectual de las filtraciones. Ayer, ayer salió, pues digamos que algo molestó, algo incómodo, algo inquieto, el ciudadano Miguel de Jesús Fuentes a decir, ok, ahora sí. No me había reportado por problemas de salud. Pero ahora sí, el que la, me la hizo, me la paga. No se vale y no se vale. La van a ver con mis abogados y se los van a andar chupando la bruja porque... Permíteme tantito. Oh, oh, este... Porque al final del camino ya dijo ahí el, el, el ciudadano Valgame, esta cosa está haciéndome sus... Travesura, espérame tantito, espérame tantito, y ¡ah! Bueno, continuaremos hasta que se canse esta cosa, espérame tantito, que hacemos un ligero ajuste y listo, ok. Te decía que Miguel de Jesús Fuentes les dijo: ¿Saben qué? Ahora sí, la van a ver con mi equipo de abogados, me están desacreditando, se están llevando entre los pies mi prestigio y todo este tipo de cosas, no se vale, no se vale y no se vale, así es que el ex director técnico de los Bravos en algún tiempo pues bueno este sacó la casta, reclamó, pero bueno ya mmm, Fuentes está fuera junto con Sibolde de los Tigres. Yo lo que me pregunto en esta terrible novela es ¿Y por qué no habla Siboldi? ¿Por qué Siboldi no levanta la voz y dice, a ver, a ver, a ver? Las cosas fueron así, parecía que llevamos un acuerdo, empecé a notar cosas raras, se rompió el precontrato y tan tan, Tigres tomó la decisión, se respetó, gracias, bye bye, pero ahí nos vemos. Es, eso es muy típico de Siboldi. Le pasó con Saltos, le pasó con Cruz Azul, o sea, como que hay el gen Siboldi de que hay cosas buenas y luego bro, se les escurren entre las manos. Es, es algo que todavía no termino de entender. Tony Cuña, buenas noches. Lo de Aguirre se toma con reserva, ¿eh? Lo de Aguirre que fue el otro fue la voladora de hoy en la mañana cuando estábamos ahí en la conferencia de prensa de la carrera de Centro Médico que será el 21 de julio, por cierto. Este, esto era lo que corría hoy en la mañana que ah, que si viene o, o que si no viene Aguirre, <coughs> hay que tomarlo con reserva. Recuerda que ahorita es el paraíso de las voladoras, pero también le voy a dar una pequeña no es, no es cebollazo, pero hay una coincidencia. No todos los equipos han dado aún no han revelado quiénes son los jugadores que causan baja que no entran en planes. Te acuerdas que antes salían listones, órale vámonos y o sea, se ponía grueso el asunto. No pues ahora ya no. Efraín Fraga, buenas tardes, saludos. Sergio Chávez, saludos, saludos para todos ustedes. En fin, es, es estas uh, cuestiones en las que no sabemos quiénes sí, quiénes no están uh, llamados para, para salir de los equipos. En fin, todavía un poquito temprano, pero déjame, te digo que estamos aún menos de un mes que empiece el torneo. El torneo, el campeonato empieza el 5 de julio. Ya sé que me vas a decir lo siguiente, pero espérate Mike. Pero pues nos vamos a parar un mes. Si tú no lo, estás, no lo sabes y no estás enterado, te comento que los Bravos empezarán contra el Atlas de local, van a ir a visitar a Toluca, luego reciben a Pumas, reciben en la misma semana en jornada doble, como si tuviéramos prisa, a las Águilas del la América y nos vamos a la League's Cup para después venir en la jornada 5 hasta el 24 de agosto, damas y caballeros. Bueno. Armando Reyes, buenas noches. Abel Josué Samarrón Ochoa, buenas tardes, noches para todos ustedes. En fin, entonces, pues uh, sí, faltan muchos jugadores por saber uno que realmente siguen los equipos, quienes sí causan baja, quienes no, etcétera, etcétera. Por cierto, convocado, convocado a, a la Copa América, calvo por parte de los Bravos con la selección costarricense. 78-67 los Celtics se despegan a 11 puntos de los Dallas Mavericks a 1.44 en el tercer cuarto o oh cielos. Oh cielos, damas y caballeros, esto está complicadón, eh. Está complicadón, déjame te digo, si no se aplican este pues igual y se los chupa la bruja a los compañeros. Bueno, ni modo, en fin, Eurocopa hemos quedado a platicar algo de la Eurocopa que inicia el próximo viernes y vamos a hacer un ligero análisis de los grupos. Damas y caballeros, en el grupo A, ¿cómo decir o cómo pensar que Alemania no puede ser un, uh, uh, un sólido candidato en este grupo? Aquí la duda es ¿quién, quién, quién, quién pasa, Escocia, Hungría o Suiza. Creo yo que Suiza habría de ser el siguiente competidor. Vayamos en el grupo B. Bueno, en el grupo B. Oh, ese está cerradito. España, ¿y crees que entre Croacia e Italia pudiera ser? Aquí hay dos factores. Uno, Croacia no, hasta donde yo sé, no se ha renovado. Hay una, hay una generación que se ha quedado todavía. Ahí eh, tienes a Luca Modric, que sabemos que no es titular ya en Madrid, que entra de relevo y todo este tipo de cuestiones. Perfecto. Pero, ¿qué tanto el resto del plantel de los croatas que son combativos? Y vamos, mis respetos para ellos. Bueno, los croatas. Y, e Italia, Italia que va al segundo Mundial consecutivo que no participa si, cuando hablamos de que México nos va a chupar la bruja y cosas así por el estilo y que ahora en, eh, en el Mundial de Qatar nos eliminaron, no hubo, no hubo juego 4, esperamos el 5 y no hubo ni juego 4, nos quedamos con las ganas, bueno damas y caballeros Italia llevan dos Mundiales que no clasifican fueron campeones de la Eurocopa anterior y uno pensaba estos güeyes van a llegar con todo con Tony the Tiger van a llegar al próximo mundial. Y no, no llegaron. Total, historia corta. ¿Entre quién estará el segundo lugar? Croacia, Italia. Con todo respeto a Albania. No lo tengo dentro del radar como una selección de élite. Bueno, grupo C. Inglaterra. Le ponemos que avanza Inglaterra. Ok. Ok, ok. Eslovenia, Dinamarca, Serbia. Híjole, creo que por tradición los daneses. Pudieran ser los favoritos para ocupar la segunda plaza y dejaríamos afuera a los serbios y a los eslovenios. En el grupo E, eh, damas y caballeros, hmm. Bélgica, Eslovaquia, fíjate que Eslovenia y Eslovaquia, oh cielo, se presta a una, una confusión. Ucrania y Rumania. Pongo ahí a Bélgica y tengo tres dudas. Lo vamos a ir platicando, bueno, pero ya habrá actividad la próxima semana. Ya habría algo de actividad. Vaya canesta que acaba de notar Jalen Brown, eh. Se acaba de entrar un de esos in your face. Entra la pintura y tenga chango para que se entretenga. Bolas, increíble. Jalen Brown, que fue la figura del partido número uno. Tatum en la banca ahorita. Y sigue ampliando la ventaja los Celtics. Se encuentran ya ahorita 85 a 70. 15 puntos de ventaja. Se ha desfondado Dallas Mavericks en este tercer cuarto. Está fuera Luca en estos momentos, pide, se pide un tiempo fuera, termina el tercer cuarto, son 15 de ventaja. Si esto se llega a quedar con un 3-0, Dios creo que se ha escrito la historia de esta serie. Bien, podría ganar el siguiente Dallas Mavericks y coronarse en el quinto de la 3-4. Eh, en el cuarto de la serie, no, en el quinto de la serie se podría coronar los Celtics de Boston. O oh, cielos. O oh, cielos, damas y caballeros. Bueno. En fin, grupo F. Uh, Portugal, Checoslovaquia, Georgia y Turquía. Oh, cielos, yo creo que Portugal y Turquía. Platicaba con alguien el día de hoy decía, bueno, este, ¿le irá a alcanzar, le irá a alcanzar a Cristiano Ronaldo para llegar al próximo mundial? Es una pregunta interesante. Yo creo que él sí quisiera llegar al próximo mundial, pero. No creo que de banca, creo que, que él quiere llegar como titular. Y digo, tiene sus razones, porque Messi, yo no sé si se le vea como titular en el próximo Mundial, pero Cristiano, que ha tenido una carrera muy sana, muy... Muy, muy saludable para él, pues probablemente este no quiera llegar a comer banca. En fin, son estas cosas que, que se presentan, surgen, llaman la atención y elevan los cuestionamientos. Pero viene esta gran fiesta de la llamada Eurocopa. Tengo las llaves, cómo se van a jugar ya después el primero de tal contra el quién sabe qué. Esto lo revisaríamos ya el lunes para ir viendo de acuerdo cómo empiezan a dar por ahí este eh, los resultados, cómo, cómo ¿Cómo es que se, que se empieza a inclinar la balanza? Mientras tanto, damas y caballeros, nos estamos acercando al final de esta bonita y gustada transmisión. No queda más que agradecer el favor de tu sintonía. Ah, nos vamos a queda, quedar aquí con la imagen, la única que tenemos, por cierto, del de partido de los Bravos contra el Mazatún, que ahora dirige el señor uh, Víctor Manuel Bucetich, el llamado. Rey, miedos, damas y caballeros, a nombre de todo, todo, todo el equipo de producción, agradecemos el hecho de que nos hayas acompañado en este atormentado miércoles de apagón. 80% de la ciudad se afectó. No estoy seguro que esté restablecida la señal eh, o la energía eléctrica en toda la ciudad, en el sector donde me encuentro. Afortunadamente, sí, por eso podemos transmitir, porque ya te la habrás de imaginar, no había modems, no había forma de poder transmitiendo. Esto generó, sí, que empezáramos tarde el día de hoy, pero pues bueno, aquí nos tienes felices de la vida, los dejo para que se refresquen, cenen, a ver qué es lo que sucede en este el último periodo, cuando los Celtics tienen la ventaja, oh cielos, oh cielos, tienen la ventaja por 15 puntos en el tercer encuentro de la serie. A nombre de todo el equipo de producción, muchísimas gracias, muy, muy buenas noches, nos vemos el próximo lunes.